Vamos. Ok, vamos a empezar. Bueno, entonces, bueno, primero de nada me presento. Yo soy Ernesto Priani, soy profesor de la materia que vamos a ver hoy. Ustedes saben que esta clase sobre inteligencia artificial y que, digamos, el abordaje que vamos a hacer de la clase es a partir de la filosofía, ¿no? Ahora, por supuesto, en relación con la inteligencia artificial, la filosofía ha tenido y ha hecho muchas cosas, ¿no? Sobre todo del lado de la lógica y del lado de la epistemología, ha contribuido al debate para la construcción de la inteligencia artificial. Ahora, la clase, sin embargo, solo va a tocar ese tema, esos temas, de manera transversal. Porque, digamos, no es el interés de esta clase, ni mi interés, discutir, digamos, por ejemplo, los principios epistemológicos que funcionan dentro de la inteligencia artificial, o cuáles son los atributos lógicos con los que se produce la inteligencia artificial. Obviamente vamos a ver algunas de esas cosas de manera general, pero en realidad el objetivo de la clase es como asumir que la inteligencia artificial está ya entre nosotros. Es decir, que ya no es solamente un problema meramente teórico a discutir a partir de distintas disciplinas, sino que en realidad lo que nos está haciendo es retándonos a nosotros a entender qué hace, qué significa que exista, qué implicaciones tiene esto para nosotros. De manera que lo primero que vamos a empezar a hacer es, por supuesto, entender qué es la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco de la historia de la inteligencia artificial. Vamos a empezar siempre a partir de esta perspectiva histórica. Ahora les digo que no se me olvide porque con tanta emoción ya se me está pasando. ¿Dónde está el programa? ¿Dónde están las lecturas? Digamos, el programa que estaba en Filos, hice algunos ajustes al temario y ahora se los voy a platicar, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa en primer lugar es tener una idea general de lo que es la inteligencia artificial. Por supuesto, de manera muy particular, nos interesa conocer qué es la inteligencia artificial generativa, que es esta última generación de inteligencias artificiales, que es ChatGPT, Bardo, Microsoft Autopilot, etc., ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir que sea generativa? ¿Cuáles son las diferencias metodológicas con las generaciones anteriores de inteligencia artificial? ¿Qué tipo de discusiones hubo acerca de la inteligencia artificial? De hecho, en parte, una de las cosas muy, muy interesantes es que la inteligencia artificial es, la historia de la inteligencia artificial es claramente un ejemplo de cómo una cierta corriente de pensamiento llega a dominar y castiga a otra, y prácticamente la saca del terreno de juego, y luego esta otra es la que realmente produce avances significativos en la inteligencia artificial. Y es interesante porque en medio está un cambio muy fuerte de paradigma entre una inteligencia artificial que se concibe como tratar de imitar la forma simbólica de operar la mente humana, a una inteligencia artificial, que es la generativa, que lo que intenta es imitar cómo funcionan las neuronas, ¿no? Son dos aproximaciones completamente distintas. Las veremos, por supuesto, con más detalle y discutiremos un poco las implicaciones que tienen cada una y por qué una tuvo una limitación, la otra es más productiva y hasta dónde realmente nos puede llevar. Ahora, por supuesto, no podemos discutir inteligencia artificial sin discutir los conceptos de inteligencia y de artificialidad, pero también los conceptos de conocimiento, conciencia, siempre referidos a la inteligencia artificial, ¿no? La primera generación, es decir, la primera capa de la discusión de la inteligencia artificial entre los 50s y los 80s del siglo pasado giraba alrededor de hacer una inteligencia artificial general
que, por supuesto, iba a tener conciencia, iba a poder conocer, ¿no? Y entonces, algunos de ustedes probablemente habrán visto Terminator y sabrán que es Skynet, ¿no? Bueno, pues esa es la imagen de la inteligencia artificial de entonces, ¿no? Una inteligencia, por supuesto, antes de Skynet está, si vieron, Odisea 2001, la HAL, la computadora de Odisea 2001, también es una computadora con conciencia general, etcétera, que se dedica, ambas son malvadas, ¿no? Se dedican a pues, atacar a los humanos. Entonces, digamos, tenemos que discutir estos conceptos y es parte de lo que vamos a hacer aquí, qué se entiende por inteligencia, qué se entiende por conciencia, cómo se puede formalizar la conciencia, por ejemplo, porque esa es la gran pregunta de la inteligencia artificial. ¿Son formalizables estas cosas? Ahora, toda la discusión sobre la inteligencia artificial en realidad está anclada a la idea del hombre-máquina. Y la idea del hombre-máquina viene de Descartes hasta nuestros días, ¿no? Entonces, nos vamos a detener a discutir también, pues, qué implica el hombre-máquina, qué implica, por ejemplo, en términos... es una idea que, como nos daremos cuenta, es materialista. Es decir, piensa que la conciencia, el conocimiento, digamos, el alma humana, todo eso, es material. O sea, tiene un origen y es exclusivamente material, ¿no? Y de alguna manera la inteligencia artificial lo que está haciendo es tratando, no de demostrarlo, porque no es la intención de la inteligencia artificial, pero ha asumido que así se produce el conocimiento, así se produce la lengua. Es muy interesante cuando veamos cómo ChatGPT produce la lengua, es decir, cómo funciona una red neuronal para producir un lenguaje. Nos vamos a dar cuenta cómo están asumiendo, por ejemplo, un paradigma materialista que supone que se puede imitar perfectamente la naturaleza humana por medios mecánicos, ¿no? Ahora, por supuesto, al mismo tiempo de explorar esta idea del hombre-máquina, me interesa explorar las metáforas biológicas de la inteligencia artificial. Es decir, de pronto la inteligencia artificial decidió copiar las neuronas, ¿no? Y entonces la idea es que la inteligencia artificial está tratando de imitar los procesos biológicos, dejando de lado esta idea de imitar los procesos simbólicos. Entonces es interesante discutir también esto. Por supuesto, ya que hablamos de mecanización, tenemos que pensar la inteligencia artificial, eso, como mecanización, pero como mecanización ahora el trabajo intelectual, ¿no? Porque tenemos muy claro que en el siglo XIX, con la introducción de la máquina de vapor y otras cosas, y el telar mecánico, etc., hubo un cambio, una revolución económica brutal, ¿no? Ahora, ¿qué significa que ahora esa revolución mecánica afecte la manera de producir texto, producir lengua y producir, por ejemplo, conocimiento en humanidades? O sea, ¿qué va a implicar que nosotros usemos ChatGPT para hacer cosas, ¿no? Por supuesto, llegado a ese punto, vamos a entrar a preguntarnos ya no cómo opera ChatGPT, sino de dónde sale ChatGPT. Es decir, de dónde están sus fuentes de datos y qué importancia tienen las fuentes de datos que usa ChatGPT. Es decir, porque ChatGPT no puede generar lengua sin tener una enorme base de datos de libros y de textos, es decir, de lengua. Y entonces me interesa que exploremos, ¿cómo se llama? Me interesa que exploremos muy bien esa parte de la generación de la inteligencia artificial. Toda la información del programa está en mi página personal, que es ernestopriani.com. Y déjenme nada más decirles cómo... Y
te digo cuál es. Es diagonal cursos. Y luego diagonal inteligencia artificial. Déjame ver si es cierto. No lo alcanzo a ver bien en el teléfono. ¿Quieres que te lo cheque? Sí. Y bueno, inteligencia artificial. Hola, creo que ya no nos queda más que una cita. Entonces, si quieres. Cursos, slash. De cualquier manera es Ernesto Priani diagonal cursos y la primera entrada la primera entrada es gracias por ¿qué? La primera sí es que me veo nervioso sí yo también ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se llama? Diagonal cursos. Y la primera entrada es esa. La voy a poner en la primera página también del sitio para que se vea, ¿no? Ahí está el programa, ahí están las lecturas. Yo esperaba que el domingo la facultad me mandara un Classroom que no me mandó. Entonces voy a abrir un Classroom y ahí voy a meter las lecturas para que las tengan, ¿no? Y ya nos iremos poniendo de acuerdo. Entonces, les decía que nos interesa ver de dónde saca ChatGPT, entonces vamos a investigar cómo se forman los grandes proyectos de digitalización y qué implicación tienen esos proyectos de digitalización para la creación de ChatGPT, porque a partir de ahí nos vamos a dar cuenta hay sesgos muy importantes en cualquier cosa que hace ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT será siempre mejor en inglés que en español porque el volumen de datos que tiene en inglés es muy superior al que tiene en español, ¿no? Y por supuesto hay otras lenguas que pues no estarán en ChatGPT porque no hay volumen suficiente de textos escritos, ¿no? Pero también hay que ver qué se ha digitalizado y con qué criterio, porque ese será un sesgo que también se introduzca en ChatGPT. Entonces tendrá una parte más práctica. Y luego, por supuesto, me interesa que exploremos las ideas apocalípticas y las ideas no apocalípticas de la literatura en relación con la inteligencia artificial, ¿no? En el programa ustedes encontrarán un grupo de novelas, desde Yo, Robot hasta, ¿cómo se llama? La de Clara y el Sol. Clara y el Sol, que es la más reciente del premio Nobel y Seguro, no sé qué, en japonés, que en realidad escribe en inglés. Es inglés. Es inglés de origen asiático, pero bueno, es premio Nobel. Pero hay otras más, y entonces yo les sugiero que escojan alguna y la lean para utilizarla como parte de nuestro debate, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que vamos a ver. O sea, de eso se va a tratar la clase. Eso es lo que quiero que discutamos, que analicemos y que exploremos alrededor de la inteligencia artificial. Hay una cosa que es muy, muy importante. La inteligencia artificial es algo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Y entonces, para nosotros, o por lo menos para mí, me parece que es un gran privilegio poder discutir algo que está ocurriendo simultáneamente al momento en que lo estamos discutiendo, ¿no? Porque cambia un poco la relación que luego tenemos con las ideas, ¿no? A veces discutimos ideas que vienen del pasado y que corresponden a una serie de perspectivas. Y hoy tenemos la posibilidad de discutir las ideas que están afectando y que van a afectar sobre todo a su generación en un futuro. Es decir, ¿qué va a pasar con la vida con ChatGPT? ¿No? ¿Cuántos han usado ya ChatGPT para algo? ¿O alguna inteligencia artificial? ¿No? ¿Tú? Yo sí. No, yo estoy utilizando ahorita una otra muy similar, que también creo que es muy efectiva, la de Copilot. Sí, Copilot. La de Microsoft. Sí. Esa es bonita porque cita y todo. Sí, está muy completa. Muy impresionante, ¿no? Yo, bueno, una parte de esta clase va a ser que usen la inteligencia artificial para hacer cosas.
cosas, ¿no? Pero ahora les voy a explicar cómo vamos a calificar y un poco cuál será la dinámica de las clases y todo esto. Pero vale la pena que lo intenten. Me sorprende que hayan, que tan poquitos lo hayan hecho. No saben la maravilla de herramienta que es esa. Es una cosa yo le debo respeto, porque es una cosa que hace maravillas, ¿no? Pero el chiste es tener la imaginación suficiente para hacer que haga maravillas. O sea, por sí sola las hace, pero es muy interesante cuando el ingenio se pone a hacer. ¿Tú para qué la has usado? Para dos cosas, principalmente desarrollo de código. Uh-huh. Y también para desarrollo de texto. Por ejemplo, cuando ocupo realizar trabajos, además de investigar a través de ChatGPT, voy corrigiendo mi texto conforme a lo que me va informando, y también le voy mandando mi texto para que me lo corrija. Y pues así. ¿Y así? Ok, muy bien. ¿Alguien más dijo que lo había usado? ¿No? Yo. ¿Tú? ¿Y tú para qué lo has usado? Pues lo he usado como para formalizar alguna estructura de proyecto o algo así. Ok. Pero no más allá. También jugar, pero sí es importante saber qué quieres. Es muy importante saber qué quieres. Se va, pues. Yo lo he usado un poco en el mismo sentido. No lo he usado para hacer código todavía. Es algo que quiero hacer pronto, pero no lo he usado todavía para hacer código. Pero tenía yo, por ejemplo, un montón de transcripciones de entrevistas, que ves que ahora las grabas, luego le pides a Word que te las transcriba, las transcribe, pero bueno, sin puntuación ni nada. Luego nada más las pegas en ChatGTP y le dices, corrígelo. ¿Ya? Bueno, tienes que supervisar, pero híjole, ¿no? Entre otras cosas. También, hacer un oficio le cuesta mucho trabajo, porque no sabes lo que es un oficio. Porque es medieval, ¿no? Sí, y porque el concepto no lo tiene claro la máquina. O sea, no la han alimentado de oficios, ¿no? O sea, no han agarrado un archivo de oficios y se lo subieron a la máquina para que supiera que es un oficio. Y entonces decirle, quiero un oficio que haga esto, te toma media hora. Entonces dices, no, mejor lo escribo yo, ¿no? Ahora, lo que es impresionante es que una vez que la entrenas, o sea, una vez que le has estado pidiendo cosas, ya sabe que le estás pidiendo. O sea, ya sabe, ya empieza a saber qué hacer. Eso. Pero ya sabe para ti. Para ti, ya solo. No, para todo el funcionamiento. No, sabe para ti. ¿Para mí? Para ti. Ah, ok. Para el chat en el que estás comentando. Ajá, el algoritmo empieza a aprender. Solo para ese chat. Para ese chat pero, específico de la pregunta. Exacto. Aprende pero es efímero, eso se va cuando cierras. Si tú cierras tu cuenta, se borra. De hecho, incluso puedes tú ponerle parámetros para antes de iniciar la pregunta, que es lo que yo solo sé, porque hay que saber qué preguntarle, ¿no? Sí, claro. Pero si tú le pones parámetros como de quiero que las preguntas las resuelvas de esta forma, por ejemplo, para código yo le digo necesito que el código vaya de esta y esta y esta forma, y necesito tales y tales funciones. Y ya cuando le empiezas a pedir cosas y se las vas corrigiendo, cuando te entrega respuestas ya le hace las correcciones que anteriormente le hiciste. Uh-huh. Uh-huh. Entonces te sirve mucho tener un chat con todas las correcciones que le has hecho, para que ya cuando le hagas otra pregunta que ya sea de otro tema aparte, ya te lo abarca como si fuera del... Pero bajo tu usuario. Bajo mi usuario, bajo tu mismo chat. O sea, sí aprende, pero aprende... Uh-huh. ¿No? Porque por supuesto esas ya son cuestiones muy específicas que no puede generalizar necesariamente. A lo mejor, por supuesto, si mucha gente pone los mismos parámetros, en algún momento algo pasa, pero eso no lo sabemos, ¿no? Es el deep learning, que es otra cosa, que es complejo, ¿no? Ok, entonces, bueno, una de las primeras cosas que yo les sugiero es que se bajen a su teléfono, lo abran en la computadora. Hay montones de inteligencias artificiales, las más comerciales son, por supuesto, ChatGTP. La pueden bajar a su teléfono, la pueden usar en su tablet, en donde quieran ustedes. Está Bard de Google, que es muy chistoso porque Google es el que más ha invertido en inteligencia artificial y el que menos resultados ha tenido. Sí. ¿No? De modo. Y ¿cómo se llama? Y está el Copilot de Microsoft. Pero esos son unas de...
innumerables, ¿no? Hay que pensar, sin embargo, que estas son las que tienen las bases de datos más, el acceso a las bases de datos más grandes en relación con las demás, ¿no? Entonces, pero pueden usar la que quieran. Yo, por supuesto, los invito a que a la próxima clase prueben, ¿no? Originalmente es un chatbot, es decir, ustedes le pueden preguntar cosas y les contestan cosas, ¿no? Yo cuando me aburro mucho, me pongo a platicar con el chat sobre lo que sea. ¿Qué piensas de tal cosa? Y entonces, digo, obviamente no te contesta, piensa. Te contesta algo y a partir de algo le puedes hacer otra pregunta y dependiendo de los temas de interés y y bueno, pues se pasa unos 20 minutos ahí, ¿no? En lugar de estar viendo TikTok, que es la otra cosa que uno puede hacer, ¿no? Pero bueno, yo les invito a que lo usen. ¿Por qué? Porque como voy a calificar el curso es a través de tres actividades que vamos a hacer durante el curso. Las actividades que ya las pueden ver en el programa, cuando tengan acceso al programa las pueden ver ahí. También están en la bibliografía. Son dos experimentos que han hecho profesores norteamericanos. Una es para tratar de averiguar en qué porcentaje crees que los humanos son capaces de realizar una tarea y en qué porcentaje ChatGPT lo puede realizar, ¿no? Entonces es un poco como para ver digamos qué tipo, por ejemplo, programar, qué tipo de cosas nos cuestan más trabajo a los seres humanos que no le cuestan trabajo a las inteligencias artificiales. Y el otro es utilizar una inteligencia artificial para generar poesía, que es que está muy, muy rara. Están en inglés, desgraciadamente, pero se puede jugar con ellas, no son instrucciones muy complicadas. Y la otra actividad es que van a buscar, digamos, criterios a partir de los cuales se han formado algunas bibliotecas digitales, para que podamos valorar, por ejemplo, qué se incluye, qué no se incluye, porque eso nos permitirá saber, por ejemplo, qué va a ir quedando fuera de ChatGPT, ¿no? Es decir, qué tipo de textos no se incluyen, ¿no? El ejemplo con el que uno puede empezar es ver en una cierta base de datos cuántas escritoras están incluidas, ¿no? Para que entonces nos empecemos a dar cuenta que, digamos, es muy probable que la fuente de datos de los chats predominen escritores masculinos sobre escritoras femeninas, ¿no? Y eso es finalmente una cosa que condicionará algunas respuestas. Pero la parte más importante, la parte más importante va a ser que yo les voy a pedir que se planteen un proyecto para elaborar con ChatGPT. Ahora, yo nada más lo único que les pediría es que el proyecto no sea hacer un trabajo final de filosofía, ¿no? Que puede ser, por supuesto, pero digamos, a mí me gustaría que fueran más creativos y que se plantearan un proyecto, digamos, literalmente para probar lo que ChatGPT puede hacer, ¿no? Ni siquiera tiene, o sea, la idea es que ni siquiera tienen que tener resultados exitosos, ¿no? Porque pueden probarlo para mostrar los límites, hasta dónde no les puede dar respuestas, o les da respuestas equivocadas, o les da, ¿no? Sí. Pero lo importante aquí es elaborar el proyecto y luego trabajar con ChatGPT. Es decir, ¿qué quiere decir elaborar el proyecto? Tienen que definir, van a decir, bueno, con este proyecto quiero hacer esto, tiene estos objetivos y busco hacer esto. Pueden, por supuesto, decir, bueno, quiero empezar una novela, a lo mejor, ese puede ser el proyecto, ¿no? O puede ser, no sé, se me ocurren, no sé qué se me ocurre. Una poesía visual, tal vez. Una poesía visual, Una canción. Una canción, o muchas canciones. ¿No? Porque justo en la novela que estoy leyendo, la de Machines Like Me, una de las cosas que hace, el robot se enamora, bueno, el robot de inteligencia artificial se enamora y hace haikus, y hace 2 millones de haikus. No, pues es una máquina, ¿no? Para hacer lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Puede ser no una poesía, sino un conjunto, un poemario, un conjunto de poesías, muchas variaciones
sobre un mismo tema poético, ¿no? Porque ahí mucho va a ser construir las instrucciones para ir generando todo esto. En fin, la idea es que, claro, a lo largo de la clase nos tomaremos siempre, de estas primeras clases, nos tomaremos un momento para ir pensando en posibles, ¿cómo se llama? Posibles proyectos para trabajar con el chat, con el chat GTP, ¿no? Pero entonces, yo lo que espero que me entreguen es el proyecto no tiene requerimientos ni de extensión ni nada, lo único que importa es que sea claro en sus objetivos y explique muy bien lo que quieran hacer y cómo lo piensan hacer, ¿no? Y luego, por supuesto, los pantallazos o los resultados o los productos que la inteligencia artificial que vayan a usar les produce. Hay inteligencias artificiales que trabajan con imágenes, por ejemplo, no solo con palabras, trabajan con imágenes, pueden usar también esas, o sea, no tiene que ser únicamente un proyecto textual, puede ser un proyecto con imágenes, puede ser un proyecto con código, si quieren intentar hacer que haga un código funcional, ¿no? A lo mejor no saben, pero como no saben, quieren ver si el chat GTP puede generarles un código que funcione, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que, ¿cómo se llama? Todas estas son cosas que ustedes tienen que pensar y que podemos platicar en clase para irlas afinando y luego ustedes entregarán eso al final. ¿Dudas hasta aquí respecto a la dinámica de trabajo? Digo, las clases me interesa, por supuesto, que platiquemos, que discutamos, que intercambiemos opiniones. Todas las lecturas están para las distintas partes del programa, están sugeridas. Es decir, no son obligatorias, son sugeridas. Yo, por supuesto, les sugiero que a lo largo del semestre se lean una novela, la que ustedes quieran, sobre inteligencia artificial, las que están propuestas. Si conocen otras, adelante, tampoco no es limitativo, ¿no? Y lo que encontrarán aquí es no solo el programa, sino también las lecturas sugeridas por sesión. Las primeras cuatro sesiones, es decir, estas y las tres siguientes, las vamos a dedicar a introducirnos en lo que es la inteligencia artificial. Vamos a platicar de la historia de la inteligencia artificial, vamos a ver cómo opera, cuáles son los distintos modelos que tiene la inteligencia artificial y qué tipo de modelo es ChatGPT, etc., ¿no? Entonces, esta es la parte, digamos, como más técnica, de tratar de ahondar lo más que se pueda en lo que es la inteligencia artificial. Las siguientes dos sesiones, las 5 y las 6, vamos a hablar ya del hombre-máquina y del paradigma materialista, donde hay tres lecturas propuestas que valdría la pena, por lo menos que las revisaran, si no las leyeran. Una es el texto de Descartes sobre el hombre, que es donde escribe el hombre como una máquina, el texto de Lemaître, que se llama El hombre-máquina, que bueno, es un texto del siglo XVIII, en donde especula, siglo XVIII-XIX, donde especula acerca del hombre-máquina. Y finalmente, quiero que leamos un pequeño texto que se llama Relojes y nubes, de Karl Popper. Lo conseguí en inglés, pero seguramente hay una versión en español en algún lado. Que es un texto muy interesante, en donde Karl Popper se niega a aceptar el determinismo materialista absoluto, y entonces a partir de sobre todo las nuevas teorías de gases, que han introducido el principio de incertidumbre, quiere pensar que hay la posibilidad de que no todo esté determinado materialmente, sino que hay un principio de incertidumbre, ¿no? Esto un poco para contrastarlo con las ideas mecanicistas, que evidentemente presuponen que todo puede ser reducido finalmente a una serie de procesos, en nuestro caso, algorítmicos, ¿no?
Las sesiones 7 y 8 van a ser sobre las máquinas del conocimiento para el trabajo y la transformación del trabajo. Ahí les propongo leer un par de artículos, un fragmento, que luego les tengo que decir cuál es, pero un fragmento del trabajador de Ernest Junger, que es un texto muy interesante donde él va a argumentar, que es una de las tesis que me gustaría explorar, él va a argumentar que nuestra relación con la técnica nunca es ni como creadores ni como víctimas, sino que siempre es como usuarios o como intermediarios. O sea, nunca es directa y siempre está mediada. Entonces me interesa explorar esa idea y cómo él la explora, para luego leer un par de artículos sobre... Fui muy enfático en buscar artículos marxistas, de inspiración marxistas, para hablar del problema del trabajo de la inteligencia artificial. Entonces están divertidos, ¿no? Porque obviamente tratan de recoger, digamos, como el conflicto de lo que significa la transformación del trabajo intelectual por una máquina, ¿no? O sea, estamos como los luditas del siglo XIX, destruir, o sea, no sabemos si vamos a destruir computadoras, pero bueno, ellos destruían telares, a lo mejor pronto destruiremos computadoras. Luego, las sesiones 11, 12 y 13 las vamos a dedicar a la fuente de datos de ChatGPT. No, perdón, me brinqué, la 9 y 10, vamos a trabajar inteligencia, conocimiento, conciencia, es decir, cómo en el ámbito de la inteligencia artificial se trabajan estos conceptos. Por supuesto, los vamos a ir encontrándolo todo el tiempo y los vamos a estar discutiendo todo el tiempo, pero ahí lo trataremos de hacer de forma mucho más formal. Y luego, sí, el origen y, digamos, vamos a explorar qué es el texto digital, porque el texto digital es importante, qué pasa cuando digitalizamos un texto, por qué ChatGPT tiene acceso a esos textos, los conflictos que hay ahí, digamos, el conflicto más importante públicamente en torno a la inteligencia artificial es el del copyright, y entonces pues vamos a ver por qué ese es el conflicto más importante. En realidad me parece que es una máscara a los verdaderos conflictos que están en relación con la inteligencia artificial, pero tenemos que tratarlos. Y luego las últimas tres sesiones lo vamos a dedicar a la literatura sobre inteligencia artificial, para ver qué es lo que los escritores están, y sobre todo además vamos a darnos cuenta, me parece, cómo ha cambiado la visión de la inteligencia artificial, ¿no? De HAL y Skynet, es decir, de estas inteligencias artificiales asesinas y monstruosas, a unas inteligencias artificiales que se duermen contigo en la cama, ¿no? Y que entonces tienen otras implicaciones. ¿Dudas hasta aquí? No. No, todo eso está en el programa, todo eso se puede encontrar en la página, las lecturas sugeridas. En los casos en que, ¿cómo se llama? En los casos en que yo considere que sí es muy importante, por lo menos la primera lectura que sí creo que es muy importante que hagan, es la de Mira. La van a encontrar sugerida para las primeras sesiones. Es Mira y Mira, el señor, no me acuerdo, creo que es José. Mira y Mira. Ese es de todos los textos que leí sobre inteligencia artificial, es el que más me gustó. No solo porque además está escrito en español, bueno, casi todos los que he leído, la mayoría están en español, pero este está escrito más o menos reciente, creo que es del 16, y pero tiene una posición súper interesante. Sobre todo, es muy claro sobre qué es la inteligencia artificial, cómo opera la inteligencia artificial, qué son las redes neuronales, etc. ¿No? Lo vamos a completar con algunas otras lecturas y con exposición en clase, pero yo sí le sugiero que ese... ¿Cómo se llama el texto, bro? ¿Cómo se llama el texto? Aspectos conceptuales de la inteligencia artificial y la ingeniería del conocimiento. Exacto. Es de Mira Mira. José. Pues Mira Mira. Se llama Inteligencia Artificial. Dos puntos. Métodos, técnicas y aplicaciones. Es de McGraw-Hill. ¿Dónde se encuentra? Aquí lo van a
O sea, si le das a la página de bibliografía, están las ligas. Están todas las ligas, entonces te lleva a... Esto, si no lo conocen, es Library Genesis. Okay. Library Genesis es lo máximo, ¿no? Okay. Por ahí están pirateados. Sí, ah, todo. Aquí lo puedo ver. Desde aquí nada más lo bajas. O sea, le das a cualquiera de estas ligas que están aquí. Y ya te baja el libro. Y es un libro como de 1,000 páginas, pero solo vamos a ver el primer capítulo. El primer capítulo. Ajá. Pero todo el libro es muy bueno. Si alguien tiene interés en metodologías muy específicas de la inteligencia artificial, hay un capítulo sobre cada una de estas metodologías. No conocía, ¿es una página o qué es? Es un repositorio de libros pirateados académicos. Como Z Library. Ajá, como Z Library. O sea, antes de Z Library existía esto y luego apareció. Y está vigente. Está vigente, de hecho, que yo sepa, Z Library consulta Library Genesis. ¿Y está ahí en inglés y en español? Hay inglés y en español, predominan los libros en inglés, pero hay libros en inglés y en español. Cool. Ah, yo tengo una duda sobre la lectura. Sí, vi que hay apartados en los que abarcan varias sesiones y hay un listado de lecturas. ¿Hay así como alguna recomendación para una lectura o para cierta sesión con una lectura? Sí, o sí, la que si te regresas a la página del curso, yo voy haciendo todo mal. Sí. Estas son las lecturas sugeridas por sesión. Entonces aquí están las primeras 4 sesiones y estas son las lecturas sugeridas. ¿Sí? Ahora, este de Mira José, este que está acá, es el que yo les sugiero que lean. Pueden consultar cualquiera de los otros, ¿no? O sea, no es obligatorio, pero ese sí me gustaría que lo leyeran. El primer capítulo. Bueno, ese es, sí, el libro se llama Inteligencia Artificial, Métodos, Técnicas y Aplicaciones, pero me interesa que solo lean el primer capítulo. Que se lleva aspectos conceptuales de la inteligencia artificial y la ingeniería del conocimiento. Son como 40 páginas, más o menos, pero está súper claro, está muy bien escrito y es muy claro para entender qué es la inteligencia artificial. Las demás, son complementarias, ¿no? Casi todas cuentan exactamente la misma historia, ¿no? El de Copeland es viejo. Y vale la pena leerlo por viejo, porque él se quedó antes de las redes neuronales. Y entonces es muy interesante porque te das cuenta que todavía no ve, o sea, que no tiene ni idea de lo que va a pasar después, de la revolución que viene después, ¿no? Este de Rivera, Minellas y Oliver Díaz, coordinadores, ChatGTP, etcétera. Ese tiene un capítulo muy bueno sobre cómo opera ChatGPT, específicamente, ¿no? Y está bastante claro, es muy reciente, ¿no? Luego, Y está la liga. Y luego este de Nicolás Cardini es el primero de los ejercicios que vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, tú ya eliges si quieres profundizar, ¿no? ¿Por dónde te quieres ir? ¿Sí? ¿Es claro? Y así para cada vez que vayamos a cambiar de temática, yo les voy a decir, este es el que valdría la pena que leyera. Y ya las otras son si nos da tiempo. Exacto, si te interesó mucho el tema y quieres, quieres abarcar más, etc. ¿No? Por ejemplo, para las sesiones 5 y 6, que son las que siguen, sí me interesa, por ejemplo, que lean el de Popper, que es muy cortito, y es curioso, a mí me cae muy mal Popper, pero ese texto es una maravilla, porque se llama Relojes y Nubes justo porque va a contrastar la concepción mecanicista del mundo con la concepción de las teorías de los gases, ¿no? Y entonces, pues, lo hace brillantemente, según yo, su conferencia. Y tanto el de Descartes como el de Onfray está propuesto por si les interesan a ustedes ir más a fondo en el tema, digamos, de la concepción mecanicista del hombre. Y así, en cada caso.
Uh-huh. Sí. No, encantado. Bueno. Uh-huh. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces. Los únicos que no están como tal las ligas son los que son del. Que son este artículo, ¿verdad? Este. A ver, no sé. También están. ¿También las ligas de los artículos también sí, están aquí. Está, está el DOI para leerse. De las 7 y 8. Sí, el DOI, si le das al DOI, te lleva al artículo. Sí. Ok. No, este. Pero no lo deja descargar. Lo que yo acabo de hacer es este, más bien subir el DOI al SciHub. Y ya me descargó el PDF. Pero todos son, pero según yo todos son accesibles, sí. Ninguno, este. ¿Cuál dices? Salvo quizás este de The Ghost in the Machine has American accent, value conflict in ChatGPT 3. Uh-huh. Este, ese a lo mejor, no, lo bajas de aquí. Ah, perfecto. Lo bajas directamente de aquí, ese no tiene problema. No puse liga a Yo Robot, por ejemplo. Sí, claro. Ni a Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Okay. Ni a Clara y el Sol. Ese no sé por qué no. Lo debí de haber buscado. Este luego se los tengo que dar, el de Michel Melanie. También es, está en Library Genesis, pero no puse la liga. Es muy bueno. Okay. Muy bueno. Además empieza con una una anécdota muy bonita de Hofstadter. Hofstadter es el autor, es un autor legendario de un libro que se llama Gödel Eschenbach, y es uno de los primeros teóricos de la inteligencia artificial y proponentes de la inteligencia artificial en los 70s, ¿no? Es un texto bien difícil de leer, pero muy bonito. Pero bueno, a él lo llevan a laborar, empieza con una anécdota que a él lo invitan a hablar con los que están trabajando sobre inteligencia artificial. No. En ¿cómo se llama? En Google. Y entonces se reunieron todos y sale de ahí diciendo que lo único que le preocupa es que lo que más bien que le pone muy triste la idea de que todas las facultades del hombre fueran posibles de reducir a unos algoritmos. ¿No? O sea que, de veras, somos tan poca cosa que todo se puede reducir a un proceso mecánico, pero bueno. En fin, esa es la, es una bonita anécdota para empezar. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece bien, no sé si hay más preguntas, si no me gustaría ocupar el siguiente tramo de la clase, ya un poco en empezarnos a introducir en algunos temas de la inteligencia artificial y sobre todo en la forma en que me gustaría que nos aproximáramos a la inteligencia artificial. Por supuesto, en cualquier momento, si tienen dudas, preguntas. Que me interesó mucho fue el de Clara y el Sol, eso no lo hay. Este es el que se va a llevar a leer Pablo. Ese no lo he leído aún, está en la lista de los que tengo que leer, pero como a mí Insaguro no me encanta, es preferirme con el que me guste más. No, en fin, todos son ingleses, los dos son ingleses, ¿no? Ian McEwan y él son ingleses. Pero bueno, ok, entonces vamos a compensar, ¿no? Entonces, hay algo que yo les decía desde un principio, y es que hasta la década de 1990, es decir, la historia de la inteligencia artificial nace literalmente en 1955. Digamos, todas las... todas estas nuevas disciplinas y campos de trabajo tienen, pues, como su historia mítica de quién, cuándo, cómo empieza, etc., ¿no? Y la inteligencia artificial tiene esta historia mítica de la que vamos a ir y volver constantemente, de un grupo de personas, cuyos apellidos todavía no me sé, pero de un grupo de personas, de científicos que se reúnen, organizan una conferencia y a esa conferencia la denominan una conferencia sobre inteligencia artificial. Y ese es, digamos, el punto de partida, el punto de partida de la inteligencia artificial. Quienes convocan a esta conferencia son Marvin Minsky. Uh-huh.
Marvin Minsky, John McCarthy, John McCarthy, Nathan Rochester, y y Claude Shannon. Digamos, volveremos sobre este momento fundacional después, más adelante en el curso, pero siempre es importante importante tenerlo en cuenta como punto de partida, en primer lugar porque antes de 1955 o estrictamente antes de 1956, que es cuando se hace esta reunión en Dartmouth College en Estados Unidos, organizada por estas personas, no se hablaba de inteligencia artificial, ¿no? Entonces ellos son, de hecho Minsky es el que introduce propiamente, es el que dice, decidimos llamarlo inteligencia artificial, y no hay en el fondo ninguna razón estricta de por qué decidieron llamarse inteligencia artificial, salvo la de distinguirse de los que hacían robots, es decir, de la cibernética. Entonces, en el origen de la inteligencia artificial hay, digamos, como una decisión de creación disciplinaria, es decir, nosotros hacemos se va a llamar inteligencia artificial porque nosotros no queremos hacer lo que están haciendo, lo que hace la cibernética, ¿no? Hoy inteligencia artificial y cibernética siguen siendo disciplinas separadas, aunque cada vez más más confluentes, ¿no? Porque la robótica y la cibernética en general le va a interesar más esta metáfora con la naturaleza, esta intención de imitar la naturaleza, mientras que en el origen de la inteligencia artificial no está esa idea de imitar la naturaleza, es decir, de imitar el proceso natural de generación de las cosas, sino de imitar o de producir el pensamiento, ¿no? Verán que hay implicaciones peculiares en la forma incluso de frasear estas ideas, ¿no? Ahora, lo que se proponían ellos al empezar a hablar y que se va a hablar hasta los 90 es de una inteligencia artificial general. Entonces, cuando ustedes escuchen el concepto de inteligencia artificial general, a lo que se refieren es crear una inteligencia artificial que tiene todas las facultades cognitivas de un ser humano. Es decir, que puede ver, que puede percibir, que puede oír, que puede discriminar entre lo que escucha y ve, que puede hablar, que puede razonar, etcétera, 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 ¿no? En 1956 creían que estaban a décadas de llegar a esto, ¿no? Ya han pasado más de 70 años y seguimos estando a décadas siquiera de pensar que nos acercamos a esto, ¿no? Pero es importante este punto de partida porque, por supuesto, hasta 1990 todas las ideas de la inteligencia artificial tenían que ver con esta gran aventura de tratar de generar una inteligencia artificial general. Si uno quiere saber de dónde sale HAL, lo que pasa es que me lo sé y además así me aprendí el nombre. HAL es la computadora de Odisea 2001. Si no han visto Odisea 2001, véanla, es una película fantástica, ¿no? Yo la vi cuando la estrenaron. Es increíble. En México, por supuesto, ¿no? En un día de mi cumpleaños, cuando tenía como 10 años. Pero bueno, es una película viejita. Pero HAL es IBM, pero formaron la letra anterior. Porque claro, para 1900, la película es de 1970, para 1970 IBM ya era la empresa de cómputo, y entonces
Kubrick hace esta película, le llama HAL a la computadora, con este guiño a la IBM. Y HAL es una computadora que viaja al espacio guiando, es la que gobierna una nave, en la que van hombres al sol. La nave se dirige hacia el sol, pero conforme los hombres se van dando cuenta que la nave, digamos, tiene un destino que no tiene sentido, entonces HAL empieza a actuar en contra de los hombres, ¿no? Y empieza a matar a los distintos tripulantes. Es una maravilla de película, ¿no? Es una cosa, además, como Kubrick, es simbólica y conceptual, y bueno, en fin, es... Bien, se la pueden ver, veanla. Es bonita. Pero bueno, HAL, Skynet, que obviamente ya es una forma mucho más renovada de la inteligencia artificial, pero bueno, pero finalmente lo que produce es una cosa que es Terminator, que va a acabar con... Bueno, no, que va a defender a la humanidad frente a otros Terminators que quieren... Bueno, en fin, ya saben, ¿no? Estas vienen justamente de la idea del impulso y de la búsqueda de la inteligencia artificial general, ¿no? Es decir, el reflejo literario de la preocupación científica y tecnológica por crear una inteligencia artificial general se ve reflejado justamente en estas fantasías de computadoras que se vuelven contra uno y que acaban destruyendo a la humanidad, ¿no? Está, por supuesto, puesta también desde el Yo Robot de Asimov, cuando Asimov crea las famosas reglas para los robots, que los robots no puedan dañar a los humanos, etcétera, pero la idea, digamos, de que puede existir una máquina como nosotros, conduce en ese primer momento hacia esta visión de una inteligencia artificial general y a estas ideas apocalípticas. Pero en los 30 años que han pasado, de 1990, no solo ha cambiado lo que busca la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya no busca esta inteligencia artificial general. No es que haya renunciado a ella, porque siempre habrá quien siga pensando que es posible llegar a la inteligencia artificial general, ¿no? Uno de los líderes de inteligencia artificial de Google tiene esta meta, que, en fin, es... su meta, no ha sido muy eficiente para ser su meta, ¿no? Mientras que los demás lo que han tenido es una aproximación a la inteligencia artificial mucho más práctica, ¿no? Es decir, básicamente la discusión hoy no es cómo generar una inteligencia artificial, sino cómo modelar y formalizar los procedimientos cognitivos, ¿no? O más bien, parafrasearlo como lo hace Mira en el libro, problemas complejos que exigen capacidad de procesamiento simbólico y racional, ¿no? Problemas complejos. Pero este cambio, digamos, en la idea de lo que la inteligencia artificial debe buscar, digamos, esta es una aproximación mucho más modesta, porque lo que intenta esta aproximación es decir, ¿tú qué quieres lograr? ¿No? Es decir, quiero un chatbot que haga esto, esto, esto y esto. Bueno, entonces me voy a dedicar a modelar y a formalizar esto. Sin tratar de brincar de ahí a que esto tenga conciencia, ¿no? O sea, ChatGPT nunca va a tener conciencia, ni es intención de que tenga conciencia. Puede alucinar, eso ya lo sabemos. Puede mentir, también lo sabemos. Puede hacer muchas cosas, pero brincar a tener conciencia, como salió ahí a decir un técnico de Google, sigue siendo muy poco creíble y probable, ¿no? ¿Por qué? Porque las acciones son mucho más modestas, ¿no? Y digamos, piénsenlo así, se ha vuelto un trabajo de ingenieros, ¿no? Es decir, los ingenieros, ¿qué hacen? Resuelven. Bueno, por lo menos eso dicen, ¿no? Resuelven. Y entonces la idea es, tú quieres justo resolver un problema
complejo, que además sea un problema de, digamos, que implique habilidades cognitivas. Y entonces tú trabajas para generar un modelo y formalizar los procesos implicados de las habilidades cognitivas para resolver. Por ejemplo, una de las aplicaciones de ChatGPT muy inmediatas fue que contestara teléfonos en call centers. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las llamadas tiene una solución muy simple, ¿no? Es decir, ¿para qué llama usted? Usted descompuso mi refrigerador. Ok, entonces le vamos a hacer una cita, tal, ¿no? Entonces, ese es el tipo de problemas complejos, pero es una, para ser un problema complejo, se ve como muy sencillo, pero es el tipo de problemas complejos que requieren habilidades cognitivas que son fáciles de modelar y formalizar, ¿no? Por supuesto, la limitación de ChatGPT es cuando, y de las inteligencias artificiales aplicadas a esto, es cuando el cliente tiene una necesidad o quiere explicarle la necesidad que tiene en términos que el chat no entiende. Y entonces ya se vuelve... Yo les puedo asegurar, bueno, no sé, porque también depende que tanto interactúen ustedes con chats sobre internet, pero la mayor parte de los chats son robots. Es muy raro que esté detrás una persona. Suele estarlo al final, si el problema a resolver no es un problema, digamos, de sí, no, aprieta aquí y vengo allá, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes, sobre todo, por ejemplo, si ustedes hacen solicitudes, ¿cómo se llama? Si ustedes hacen solicitudes por WhatsApp, les va a contestar primero un robot, normalmente, ¿no? Entonces, para esas cosas, ha funcionado, se ha implicado inicialmente ChatGPT, ¿no? Ahora, ¿pero qué significa esto? Es decir, en otros términos, el problema ha cambiado por completo. Porque en lugar de sentirnos amenazados por una inteligencia artificial general que además va a tener un cuerpo hecho de una sustancia indestructible y nos va a perseguir por la calle y matar a todos, ¿no? Ahora, en realidad, lo que pasa, lo que empieza a ocurrir es que la inteligencia artificial empieza a ser una entidad cotidiana que está entre nosotros, que estamos usando constantemente y que entonces, más que temerle, el problema es entender cómo nos vamos nosotros a adaptar a ellas y qué como problemas de adaptación nos va a imponer. Y claro, por supuesto, ella se va a adaptar a nosotros. Entonces, de lo primero que quería hablarles es justo cómo este problema se ha trasladado a la literatura. Entonces, hay una noveleta, porque son 50 páginas, que acaba de ser publicado, que se llama I Am EA, Yo Soy una Inteligencia Artificial. Y es de una escritora de origen japonés-canadiense que se llama, híjole, Yai Chan, está en la bibliografía. Yai Yang, me parece. Es de la de sesiones 1. De Yang. Que sí existe, no es una inteligencia artificial, no. Pero. O sea, pues lo chequé. No, esto me suena a broma. Sí, sí, claro. ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo aborda esta novela el problema de la tecnología artificial? Entonces, les voy a contar un poco de qué va. Sorry, voy a tener que darles algunos spoilers, pero bueno, ¿no? El planteamiento es el siguiente. La protagonista es una escritora que se ha ido adaptando a sí misma para poder competir con las inteligencias artificiales. Entonces, te puedes sentar aquí si quieres. Pasa. Gracias. Entonces, es una escritora que
que se tienen que ir cambiando físicamente, es decir, generan, porque, pues, claro, ¿qué hace la inteligencia artificial? Escribir como máquina, ¿no? Y entonces, ¿cómo ella puede escribir como máquina alterándose mecánicamente? Entonces, por supuesto, es en una situación distópica donde hay una corporación que domina todo, ¿no? Pero una de las cosas que más me gustó de la novela es que la novela empieza con ella tratando de llegar a un café a internet, porque en donde ella vive no hay luz. Pero la luz se ha vuelto, por supuesto, un producto escaso. Entonces hay zonas que no tienen luz, ¿no? Y los cafés de internet, como hoy, una de las cosas que ofrecen es luz. Uh-huh. Y ella tiene que llegarse a cargar, porque se le está acabando la batería, ¿no? Entonces, ese inicio me parece que toca una serie de temas que son, como lo veremos, interesantes, ¿no? Como la dependencia tecnológica te hace depender, a su vez, de ciertas fuentes naturales, como la escasez de las fuentes naturales se vuelve todo un tema. Esa es una de las razones por las que no pueden generalizarse la venta de automóviles eléctricos en Estados Unidos, porque no hay suficiente energía eléctrica para tener a todos los coches andando y luego todo lo demás, ¿no? Es que los coches son una peste. Bueno, en fin. La historia comienza, pues, así, ¿no? Es decir, seres humanos que tratan de competir con la inteligencia artificial, productivamente, porque por supuesto los seres humanos son más baratos que la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ahí, como veremos, hay toda una idea marxista del trabajo implicada en esta descripción de por qué se va abaratando cada vez más el trabajo de los hombres frente a las máquinas, porque eso es lo que ha venido ocurriendo con las sucesivas revoluciones industriales, ¿no? El valor del trabajo humano va siendo cada vez menos costoso en función de la tecnologización, ¿no? Que lo que hace es liberar tiempo, en fin, una serie de cosas, ¿no? Ahora, hay algunas ideas en esta novela que me gustaría rescatar, es decir, algunas ideas que van apuntando hacia discusiones que vamos a tener más adelante, ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, define la tecnología y dice la tecnología es conveniente porque es mucho más dependable, es mucho más, o puede uno apoyarse más o estar más seguro que va a responder que la fuerza vital, ¿no? Es más es predecible. Confiable, gracias, era la palabra que estaba buscando. Es más confiable que la vida, ¿no? Que la fuerza vital, es más predecible. Las emociones, la humanidad, la mortalidad, los humanos somos cosas frágiles, ¿no? Entonces, esta es una primera idea que además, como nos daremos cuenta, ya está presente desde hace tiempo en la filosofía. Es decir, la idea que los seres humanos somos frágiles y además que la forma en que estamos equipados nos hace falibles, nos equivocamos, somos lentos, etcétera, ¿no? Y lo puede ver uno cuando uno ve cómo cuesta escribir una tesis. El mayor problema de escribir una tesis no es sentarse a escribir una tesis, sino todas las emociones que están en juego en la producción de la tesis, ¿no? Ahora, hay otras cosas. Por ejemplo, él dice que ser humano, porque ella ya no se considera humana, porque se ha alterado tanto que ya prácticamente no es humana, dice ser humano le recuerda a sus padres y cómo son frágiles la mente y el cuerpo, ¿no? Y cómo justamente la nueva empresa dominante va drenando todo, ¿no? El cuerpo, la mente de los hombres explotándolo, ¿no? Entonces, el punto de partida es, pues, los hombres somos frágiles, los hombres nos drenamos muy fácilmente, no somos confiables, hay muchas cosas de ese tipo. De hecho, actualmente hay dos tendencias en la aviación.
Una tendencia en la aviación es que las máquinas tengan que controlarlo todo, tengan que controlar los despegues y los aterrizajes, que fundamentalmente son los dos momentos más complicados de un vuelo de avión. Y hay otra que cree que no, que los hombres deben de sobrepasar las decisiones de la máquina, ¿no? Bueno, son dos tendencias en la aviación. Cuando uno se sube a un avión no sabe en cuál de los dos está, por fortuna, ¿no? Pero hay muchos ejemplos, hay muchos accidentes que han sido culpa de las máquinas. Porque las máquinas dependen a su vez de su capacidad de recibir datos. Si se atropia su capacidad de recibir datos, entonces las decisiones que toman no son correctas, ¿no? Y entonces es ahí cuando debería el hombre poder, ¿no? Pero bueno, esta idea de la fragilidad humana, que es más confiable la máquina, está ya en nuestras vidas, o sea, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Ahora, una de las razones por las que en esa utopía ella puede escribir y competir con las inteligencias artificiales es porque había todavía aquellos que querían pagar menos, pero con una voz más auténtica, ¿no? Y esto nos va a llevar un poco al problema de qué significa que máquinas produzcan texto, porque uno de los problemas que va a tener esto, lo vamos a ver, tiene que ver con, por supuesto, la estandarización de todos los textos, ¿no? La producción de textos que no tienen variantes o que no tienen giros personales o que carecen, digamos, de expresiones lingüísticas propias, ¿no? Es decir, nosotros lo hemos vivido, si ustedes son consumidores de tele doblada al español, ustedes se van a... uno tiene que darse cuenta de que el doblaje es todo un problema porque hay que estandarizar el español. Que si viéramos doblajes hechos en España, que no les aconsejo, si alguno de ustedes lo ha visto o ha tenido ocasión de un doblaje en España, es, vamos, uno se ríe mucho, porque son, no tienen, en fin, para nuestra forma de hablar son completamente, y lo mismo si fueran argentinos, que es el otro, como el otro extremo, porque hablan también un español con particularidades muy propias, ¿no? Todos los países hablan con particularidades muy propias, entonces se genera un español estandarizado, ¿no? Para el doblaje, para que pueda cubrir por lo menos América Latina, no España, pero por lo menos América Latina, ¿no? ¿Y en dónde creen que se usa la inteligencia artificial casi inmediatamente? El doblaje, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque te puede permitir generar este tipo de lenguaje neutro. Entonces, claro, mantenerse ligeramente humana le permite a ella competir con las inteligencias artificiales. Entonces, aquí hay dos problemas, ¿no? Y este problema tiene que ver con cómo nos vamos a adaptar. ¿Es esta una de las formas de adaptación a la inteligencia artificial? Es decir, ¿vamos a acabar escribiendo, vendiendo nuestra escritura con contraste a la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ¿nos vamos a robotizar nosotros también, ¿no? Ese es, primero, digamos, el problema de la adaptación, ¿no? Pero, digamos, lo que esta novela me permite es mostrarles cómo la novela lo que está exponiendo es cómo finalmente nos vamos a ir adaptando a las inteligencias artificiales. No sabemos si va a seguir ese camino, por supuesto, pero algo va, de hecho ya algo está pasando, algo va a empezar a pasar con esta adaptabilidad, ¿no? En segundo lugar, por supuesto, nos confronta a esta idea del ser humano imperfecto, errático, frágil, por la cual nuestra condición humana nos coloca en una posición de desventaja frente a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Es bueno que a un avión lo domine una máquina o un piloto, ¿no? Ese es el ejemplo del avión, pero esto llevado ya a un extremo más generalizado, es decir, los diagnósticos médicos, ¿no? Ya hay inteligencias artificiales que hacen diagnósticos médicos y que en general se piensa que son mucho más acertados que los de los doctores, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Los doctores ya no serán necesarios? Sí, incluso hay ¿no? un ejemplo de un robot, creo que en el Hospital Los Ángeles. ¿Perdón? Que es nuevo.
O sea, robots en medicina y hay... Sí, ya operan y todo. Sí, sí, robots en medicina, pues, sí, pero los robots en medicina son como los aviones, es decir, controlan una máquina que hace un procedimiento claramente establecido y cuyos parámetros conoces, ¿no? Este, el problema en realidad, por ejemplo, es el diagnóstico, ¿no? Este, esto casi todo el mundo cuando le sale una bolita en algún lado, que entras a Google y pones bolita en el pie, ¿no? Y te dice se va a morir de cáncer. Bueno, clásico, ¿no? Sí. Este, bueno, pues eso, pero te va a contestar, a ver, pero dígame esto y cuénteme esto. Ah, usted tiene cosa, ¿no? Claro. Entonces, eso llama mi atención, pero no sé si se podría sustituir a los médicos, porque hasta cierto punto los médicos disciernen. Porque digamos que un cuadro sintomatológico puede ser compartido por varias patologías, ¿no? Entonces, incluso cuando salen como nuevas enfermedades o cosas así, si el robot no tiene como parámetros para detectar algo nuevo dentro de una sintomatología, por así decirlo, a lo mejor y se acerca algo aproximado, pero no va a dar un diagnóstico como tal acertado. Eso piensa. No, por eso. O sea, es que el problema del avión, del robot, del piloto y la máquina es esa. Sí, es decir... Y creo que ahí entra la imaginación hasta cierto punto. Claro. O sea, alguna ventaja tendrá ser. Pero ahí también podría entrar el caso de que ha habido muchos casos que los médicos no son objetivos y terminan cometiendo negligencias porque tienen creencias o se dejan de pensar o sigue habiendo cosas, y entonces eso hace que puede decirse que una IA, si la máquina es actualizada y todo eso, puede ser más objetivo. Yo no sé. Pero es objetivo una IA, porque es información de categoría. Pero ella tiene un punto. Es decir, y además es muy frecuente, mucho más frecuente con mujeres que con hombres, las negligencias médicas. Porque como a los hombres no les pasan ciertas cosas, ¿no? Entonces, tú expones tus sintomatologías y el doctor puede descartarlas y decir, no, es que está usted nervioso, ¿no? Entonces, es complejo, o sea, sí es un problema complejo, ¿no? O sea, efectivamente, una de las preguntas que nos vamos a tener que hacer al final es qué ventaja tiene ser humano y que los seres humanos sigan a cargo y de qué, ¿no? Y por otro lado, qué ventajas tiene tener máquinas que puedan, aunque todas van a tener seguramente prejuicios, no tan quizás graves como los que los seres humanos tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Dense cuenta que el problema no es... Oye, pero las creencias fácil. No pueden ser algoritmos. Las creencias pueden ser algoritmos, lo vamos a ver. Son algoritmos. Las creencias son algoritmos. Pero, por supuesto, tú puedes... tú puedes superar algunas, ¿no? Esa es la otra. Bueno, entrando un poco con esto de las creencias, en cuestión de, ¿qué tienes? De videojuegos, también se ha manejado este rollo de la inteligencia artificial, pero también ha sido como, no tanto a intención de solucionar problemas, sino más bien asimilar los métodos de juego del humano para que te parezca, que puedas interactuar con el propio juego, ¿no? Y una situación que ocurrió que ha despertado un poco esta como crítica de qué tanto las creencias sí son humanas, fue que en algún momento en cierto videojuego hicieron una inteligencia que tomó creencias. O sea, empezó, la inteligencia literalmente repetía las jugadas, las partidas que viera de los humanos. Para después asimilarlas y poder hacer las suyas, ¿no? Y anticiparlas y ya sea incluso formar suyas propias, ¿no? Este método de evolución que le llaman, ¿no? Y pues fue curioso porque justamente empezó a generar creencias sobre lo que los jugadores hacían, y tan generó esas creencias de que los jugadores iban a hacer que anticipaba muchísimo antes las acciones de los jugadores, pero mal. Y se aferraba a decir, es que esto es lo que tienen que hacer porque así lo hicieron antes y lo tienen que volver a repetir, ¿no? Básicamente cayó en una superstición. Y el problema fue que ya no la pudieron sacar de ahí,
se aferró tanto a esa idea que no importó qué tanto le repetían el proceso, permaneció dentro de esa suposición y ya no la pudieron sacar y la tuvieron que eliminar. Sí, claro. O sea, máquinas erróneas va a haber siempre, ¿no? Porque además no sabemos exactamente, y esa es la verdad, es cómo se van a comportar cuando las pones en juego. Una de las partes interesantes de haber abierto ChatGTP fue hacer que todo mundo pudiera someterlas a un estrés enorme para ver qué pasaba, ¿no? Y por supuesto, en menos de un mes nos habíamos dado cuenta todos de cuáles eran los límites que tenían, ¿no? Es decir, qué cosas, por ejemplo, que no, si tú le pides un sándwich de tuercas, te lo prepara, porque no, tuerca es una palabra, no es un concepto que signifique algo para. Y te lo dibuja. Y te lo dibuja, ¿no? O sea, no te dice no puedes comer tuercas, con las tuercas no se come. Es lo que me pediste. Exacto, tú me pediste un sándwich de tuercas, ¿no? Y se dieron cuenta muy rápido cuando empezaron a pedir cuál es la bibliografía más actualizada sobre tal cosa, y todos eran libros inventados, ¿no? Porque la máquina no está programada para checar que eso exista, ¿no? Está programada para armarte. Y ni siquiera está programada como para juzgar qué tan bien o mal está haciendo eso, exacto. Porque incluso creo que hubo una polémica, ¿no? Por ahí que si le preguntabas cómo armar una bomba, te daba todo el listado de... Claro, ahora ya le metieron un candado y una escritora se quejaba el otro día de que estaba en diálogo con ChatGTP y le decía, bueno, es que yo quiero matar a mi personaje, dime, ¿no? ¿Alguna idea de cómo matarlo? Y ChatGTP ya le dijo, no te puedo dar esa. Sí. Es peligroso. En fin, es, ¿no? Ahí vemos cómo, justo este problema de la adaptación, ¿no? Cómo en algunos casos se adapta bien, en otros casos no se adapta bien, y cómo al mismo tiempo los hombres vamos haciendo que cambien y que las respuestas no sean las mismas, ¿no? Porque lo que está, si se dan cuenta, una de las cosas que va a estar en juego es qué riqueza hay en ser impredecibles, por ejemplo, ¿no? En no saber cómo vamos a reaccionar a ciertas cosas, ¿no? O sea que estaríamos hablando de que híjole, la inteligencia artificial no existe la ética ni la moral. No, bueno, vamos a ver, ya hay toda una discusión sobre la ética de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la construcción de los programas y qué límites les puedes poner o no a los programas? Por supuesto, esto va a ir evolucionando todavía mucho más porque, ¿no? Todos estamos descubriendo qué hacen esas cosas. Es más bien una ética programable, ¿no? Porque es una ética programable. Es lo que según el propio programador le limite, no según lo que la inteligencia determina. Y está el problema ahora de la ética de la inteligencia artificial es que es pragmática, ¿no? Está pensada en cómo responder a acciones concretas, ¿no? Pero si digamos en una operación política envivecemos, por decirlo así, las bases de datos, también vamos a tener, digamos, una inteligencia artificial. Vamos a tener una inteligencia artificial maligna, eso, o sea, ya está Xochitl, ¿no? Pero vamos a tener una inteligencia artificial maligna, ¿sí? ¿No? Porque... ¿Pero va a haber una maligna y una benigna? No sé, ¿no? O sea, el gran problema es si vamos a poder distinguir que es un poco lo que nos pasa hoy con las redes sociales, ¿no? Nada más que le va a agregar una nueva capa de complejidad, ¿no? O sea, el otro día le hablaron que no sé si hablaron imitando la voz de Biden. No, la imitaron. La imitaron. O sea, literal. Sí, sí, por eso. Imitaron la voz de Biden. ¿No? O sea, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? O sea, ya, a mí, por ejemplo, lo que me preocupaba de la inteligencia artificial que presentó Xochitl es que entonces se abre la puerta a que metes inteligencia artificial a todos lados, a imitar a todo el mundo, ¿no? Entonces,
Pero también, es complejo. Pero también siento que es curioso porque hace poco pasó de que Bad Bunny estaba peleando con la inteligencia artificial porque sacaron una canción que fue más exitosa que su disco. Exacto. Pero también, ¿con quién estaba peleando? Porque todo el mundo dice cada vez más esquizofrénico porque estaba peleando con una máquina. Con una máquina, no había claro. como quien le contestara. Él lo dijo que iba a demandar, pero no había quien demandara. Entonces ya eso también tiene que ver con la inteligencia. Claro, y que ahí uno de los problemas en el caso este de Bad Bunny es las bases de datos que usó la inteligencia artificial, que es donde está el estire y afloje, ¿no? Es decir, porque si tú le pides a una inteligencia artificial que te haga una canción como Bad Bunny, quiere decir que tiene acceso a las canciones de Bad Bunny. Uh-huh. Y entonces... la forma de demandar sería más como por derechos de autor. Sí, es como están demandando. O sea, de hecho, el New York Times demandó a OpenAI, que es la que maneja ChatGPT, por derechos de autor. Porque mostró cómo se chupaba su información y la repetía. Sí, se está metiendo hasta la cocina. Sí, sí. De todos. O sea, tú le abres la puerta sí. y ¡bum! Se mete. ¿No? O sea, sí, vamos a ver qué es. O sea, como se pueden dar cuenta, es un mundo bien complejo al que estamos entrando. Bueno, entonces, ¿cómo nos estamos adaptando? Hay una nota reciente sacada en un periódico español en El País que habla sobre todo del incremento de la productividad en gente que utiliza ChatGPT, sobre todo, por supuesto, en tareas que tienen que ver como abogados, contadores. Es decir, estas tareas de oficina, es que uno de los efectos que tiene el uso de ChatGPT es que, digamos, los resultados de los trabajadores se van emparejando, ¿no? Es decir, se hizo quien usa ChatGPT y quien no, y digamos, quien es muy bueno en su trabajo y quien es menos bueno en el trabajo, en cuanto se incorpora ChatGPT, se empieza como a estabilizar la calidad, ¿no? Un poco para que me entiendan, imagínense que le pidiéramos a todos que antes de entregar su trabajo final para la materia que quieran, la pasaran por un ChatGPT para que se los corrigiera, ¿no? Y entonces todos entregarían un texto con unos estándares muy parecidos, por lo menos de redacción, de escritura, no necesariamente de ideas, ¿no? Pero sí de redacción y de escritura, ¿no? Y entonces eso haría que, digamos, si alguien no siempre estuvo batallando mucho con la redacción, pues de pronto, ¿no? Ya no batalle tanto, en fin, ¿no? Disculpe, ¿eso podría dejar así como sin trabajo a los correctores de estilo? Es una de las cosas que eventualmente puede pasar. Los correctores de estilo y el mundo editorial dirán, un poco como tú, que no, que eso es un arte, que tiene sus asegúnes. Pero la verdad es que la mayor... Es de estas cosas que uno se da cuenta a partir de la aparición de ChatGPT. Hay muchos textos que son... No quiero decir basura, pero hay muchos libros, muchos textos que son... Básicos. Sí, que no tienen nada, ¿no? ¿Vacuos? ¿Eh? No sé, no conozco la palabra. Vacíos. ¿Superficiales? Sí, superficiales, vacíos. O sea, tú piensa en un libro que se llame Las 500 formas de enamorar a una persona, ¿no? ¿No? Realmente da igual quien lo escriba. Sí, exacto. ¿No? Lo puede escribir la máquina, nadie le va a importar, ¿no? Y hay muchísimos libros que se escriben así. De hecho, ya se escriben con ChatGPT, o con una inteligencia artificial. Ya Amazon tiene una cantidad de libros hechos con inteligencia artificial, lo cual es un problema. ¿Vendibles ya? ¿No? Porque pues escoge un tema. Y lo que hacen además es ver qué libro es exitoso. Y entonces haces una cosa similar. Amor, desamor y religión. Por eso, ¿no? Y ya les dices, órale. Claro, tienes que chambearle, tienes que programarle, pero al final, todos estos textos que no tienen, digamos, que no requieren una calidad literaria excepcional,
que van a ser consumidos rápido, etcétera, ¿no? Este, lo usas, tú haces, este, tú haces memes, y ya está, ¿no? Pero si necesitas hacer 500 a la semana, pues, entonces, pues, una ayuda no te viene mal, ¿no? Si necesitas hacer tweets o necesitas hacer, o sea, piensen en la escala, ¿no? Porque piensen en el tiempo que a ustedes les lleva escribir un texto, ¿no? Y el tiempo que a la máquina les lleva escribir un texto. Se darán cuenta que, ¿no? Ahora, este, las ideas, este, las ideas sobre la fragilidad humana ya están en circulación justo desde los años 90, en parte como consecuencia de todo esto, a través de las teorías transhumanistas. En los 90 se publica un manifiesto. Ah, se me olvida que no tengo internet en la app, pero este, ahorita se, el manifiesto está, este, este, ya habían puesto internet en toda la facultad, ¿no? Ya, sí, ya está la yo no tengo. Sí, pero no me he conectado ahorita, ya sé que te Pero ya solo le pica, ya Ah, es que no, fíjate que no me habían dicho si lo habían dejado abierto. No está abierto. O cerrado. Sí. Qué maravilla. Está bien, ¿eh? Sí, está chido. Está rápido. Está muy bien, oiga usted. Está estable, pero es solo aquí, en toda la facultad. La que se llama PC Puma. La que se llama PC Puma. Qué chido. ¿Por qué no había? Uy, no, si te contara yo. Si te contara yo. Me dice que no tiene internet, pero. Sí, PC Puma. No tiene internet, pero ok, este, la declaración transhumanista de los 90, que está firmada entre otros por Bailey, Sandberg, Alves, Max Moore, en fin, un grupo de gente, empezaba afirmando lo siguiente: en el futuro la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología. Prevemos la viabilidad de rediseñar la condición humana, incluyendo parámetros tales como lo inevitable del envejecimiento, las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, la psicología indeseable, el sufrimiento y nuestro confinamiento al planeta Tierra, ¿no? Si alguien piensa que leyó de Elon Musk, ya saben, más o menos que tuvo Elon Musk, ¿no? Esto es en los 90, ¿no? Es decir, es un manifiesto sobre, fundamentalmente, las limitaciones y las incapacidades del ser humano y la capacidad de la tecnología de superarlas y cambiarlas. Uh-huh. Hay, digamos, uno puede pensar que hay avances en esa dirección, uno podría pensar que sí, ¿no? Que la medicina continúa avanzando y cada vez vivimos más años y cada vez sorteamos mejor ciertas enfermedades, y la creación de la vacuna del COVID es una de esas grandes maravillas por la brevedad del tiempo con la que se hizo, ¿no? Sin embargo, digamos, es muy controversial esta posición, porque parecería dejarle a la tecnología la capacidad de perfeccionar al hombre, ¿no? De hacerlo mejor de lo que es actualmente y de quitarle todo lo que no nos gusta. Lo cual a mí me resulta polémico, ¿no? Es decir, ¿por qué quitar el dolor? ¿Por qué quitar el sufrimiento? ¿No? En algunos casos extremos uno podría entenderlo perfectamente, ¿no? Pero en general son mecanismos que tienen que ver con la forma de la existencia, con nuestra existencia misma. Entonces, esta idea de los seres humanos llegamos a un punto en que somos capaces de perfeccionar nuestra propia naturaleza, a mí me parece que es una idea que nos confronta, ¿no? Y que las inteligencias artificiales de alguna manera nos hacen también pensar en esta idea que nos confronta. ¿Qué es perfeccionarnos? ¿Qué significa ser perfectos? Es decir, ¿es una perfección para la productividad?
Por ejemplo, como en el caso de yo soy una inteligencia artificial, ¿no? O sea, perfeccionarnos para ser más productivos, ¿es eso? Para trabajar más. Para trabajar más, porque en realidad es lo que hay atrás, ¿no? No es un manifiesto de perfeccionémonos para ser más felices, o perfeccionémonos para ser mejores seres humanos, o, ¿no? Lo que ha abogado la filosofía toda la vida, sino fundamentalmente para durar más, ¿no? Para tener mayor autocontrol, ¿no? Que hoy es así como algo que se consume mucho, este deseo de tener control sobre todo lo que nos pasa, ¿no? O sea, en unos tiempos de mucha ansiedad, de muchas variaciones, parecería que la finalidad es hacernos más productivos por un lado y evitar que nos deprimamos, estemos ansiosos, nos pongamos tristes, ¿no? En fin, entonces, claro, ¿qué es ser, qué es ser perfecto? ¿Qué querría decir perfeccionarlo? ¿Y en qué sentido una máquina puede ser más perfecta que nosotros? Es algo que creo que tenemos que discutir en el curso con cuidado. O sea, es una idea que va a atravesar el curso por todos lados, ¿no? Ahora, hay algo, y es una frase que dice Copeland al inicio del libro, pero que se repite en distintas, en otras obras, es que la inteligencia artificial tiene un efecto fabuloso, y es que nos lleva a generar grandes ilusiones, ¿no? Que uno de los problemas de trabajar con inteligencia artificial es que siempre acabamos pensando que va a ser mayor a lo que realmente es, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en eso, ¿no? En pensar que todos los avances de la inteligencia artificial tienen toda una serie de peros que no se ven, ¿no? Pero que resultan particularmente complejos de discutir. Uh-huh. Por ejemplo, me gusta mucho la entrada de que tiene batería baja, porque en un planeta que se está acabando sus recursos, ¿no? Digamos, nadie dice cuánto cuesta la inteligencia artificial y qué recursos está consumiendo, ¿no? Recursos que tienen que ver, por supuesto, con agua, con luz, pero que además ahora ha añadido recursos intelectuales. ¿Qué libros está consumiendo? ¿Cómo los está consumiendo? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo sobre lo que tenemos que también analizar, es decir, no quedarnos solo con la parte, digamos, más atractiva de la inteligencia artificial, que es lo que hace, y sí pensar que son unas máquinas que, como cualquier otras máquinas, y yo insisto que siempre pensemos en los coches, se vuelven una peste, ¿no? Sí, pueden llegar a un momento en que resulta completamente contraproducente. En fin, yo me quedaría más o menos aquí. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Profesor, entonces para la próxima clase nada más sería la lectura de Mira, Mira. Ajá. Ok. Esa. Uh-huh. Sí, por supuesto, si quieren picar en las demás. Claro. Adelante, ¿no? Pero la intención sería fundamentalmente centrarnos en esa. Uh-huh. Ok, gracias. Sí.